Muy buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos. Hemos llegado al viernes y como todos los viernes nos vamos a meter en algún mundo para poder entenderlo un poco más. Y en este caso vamos a hablar de las artes marciales. La excusa es que mañana se va a realizar la primera expo de artes marciales en nuestra provincia. Vamos a meternos en ese mundo. ¿Qué son las artes marciales? ¿Por qué se le dice artes? Bueno, ¿por qué viene desde el lado del oriental? ¿Cómo se ha occidentalizado? Porque se han vuelto muy populares en nuestro país, en Mendoza particularmente también. Vamos a conocer un poco más acerca de ellas. Son muchas, son varias. Por eso vamos a intentar entender si hay diferencias entre ellas, qué conocimientos se transmiten a partir de las artes marciales. Todo esto vamos a ver hoy en Distintos Parecidos. Go back there again, 2 seconds left, he's got to score, or the goal goes to Argentina, and it does. A dramatic finish to this one. Just the one strike to the body, enough. Kung Fu. It means supreme skill from hard work. Adelante, panda. Muestra lo que sabes. ¿Por qué tan lejos? ¿Me tienes miedo? ¿Estás molestando a mis amigos? Prepárate para sentir el trueno. Cuidado con mis pies. Mis pies están locos. ¿Qué me ves? Kung Fu es Kung Fu. No es juego de niños. Vendemos karate para nunca usarlo. Disculpe, señor. Yo ya sé cómo no golpear a alguien. ¿Podríamos ver lo de los chacos? I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Water can flow or it can crash. Be water, my friend. Si decimos artes marciales, estamos hablando de prácticas milenarias que contemplan la salud física, mental y espiritual. A todo eso le vamos a dar lugar hoy en Distintos Parecidos. ¿Y por qué se habla tanto de la no violencia, sí, o el arte de la guerra muchas veces en estas disciplinas? Vamos a conocer un poco más de eso. Y para eso, obviamente, necesitamos a nuestros invitados. Están con nosotros Francisco Blota. Muchísimas gracias, Francisco, por estar presente. Él es profesor de Subak Do. Así, Do. Subak Do. Ahí está, un arte marcial coreana. Coreano, sí. Muchas gracias por estar, Francisco. Y también está con nosotros Antonella Blota. No sé si hay coincidencia en el apellido, supongo que sí, sí. Claramente. Mi papá. Padre e hija presentes en Distintos Parecidos. Muchas gracias, Antonella, muchas por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Cuarto Dan de Subak Do. Y que viajas en Corea, ahora a Corea para, para subir de categoría, ¿sería? Sí, en Corea voy a dar mi examen a Quinto Dan, que es una categoría más dentro del cinturón de maestro. Bien. Y el examen en realidad es muy desafiante, es una semana de encierro donde el principal desafío es más mental, la resistencia y la templanza y la disciplina de seguir hasta el final, que físico, que tiene mucho. Ahí nos vamos a meter enseguida. Muchas gracias, Anto, por estar presente. Y también está con nosotros Edgardo Argüello. Quise decir todo seguido y me salió mal. Edgardo, muchas gracias por estar presente. Él es profesor de Aikido, un arte marcial japonesa. Sí, un arte marcial japonesa, es una de las nuevas artes marciales, no es tan milenaria como otras, pero sí, lleva años. Bien. Sí. Si tienen que explicar un arte marcial, ¿cómo lo harían, Francisco? El arte marcial es un modo de vida. ¿Y por qué modo de vida? Primero porque es arte. Uno entrena para desarrollar belleza, perfección, control. Y marcial porque viene de la palabra militar. Los primeros que la practicaron fueron militares. Y eso implica disciplina, respeto, historia y tradición. Por eso es marcial. Si no, sería un arte de lucha o un arte de deportivo. Y ahí la diferencia entre arte marcial y arte deportivo. Porque
el arte marcial lo que lleva es una filosofía de vida. Bien. El deporte no. ¿Cómo completarías esa definición? ¿Qué le agregarías? Bueno, que el objetivo que hay detrás de las artes marciales, a diferencia del deporte de contacto o del instinto competitivo de las artes de los deportes, las artes marciales tienen como objetivo preservar la vida, tanto de uno como del otro, y desarrollar integralmente mente, espíritu y cuerpo. Entonces, el fin va más allá y puede practicarlo por eso cualquier persona. Bien. Bueno, nos vamos a quedar con esos algunos tips ya para arrancar con este programa. Nos vamos a tener que ir a un corte, pero vamos a continuar, por supuesto, en distintos parecidos. Vamos a una pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos en distintos parecidos y este viernes le hemos dado a las artes marciales un lugar en este programa para poder conocerlas un poco más. Recién ya nuestros invitados nos hablaban de que va mucho más allá de un deporte, se habla de una filosofía de vida, de valores, de competencias personales de cada uno, que no tienen nada solamente que ver con lo físico, sino también con lo mental. Nos vamos a dar el gusto de presentar a otro nuevo invitado. Está con nosotros Juan Manuel Torres. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por estar presente. Gracias. Él es director de la Escuela Shen, profesor de Tai Chi, Sanda, Kung Fu, que son todas artes marciales chinas. Exactamente. Así es. Bien, recién les preguntaba a los invitados, nos quedó la respuesta de Edgardo ahí colgada, pero quiero que sigamos hablando de qué son las artes marciales o cómo las definirías. Para mí son una búsqueda interior. Lo que yo practico es Kung Fu. Creo que todas las artes marciales tienen que ver con eso, pero hablo por la que practico más. Surgir un templo, en un templo de búsqueda de la conciencia y de desarrollo interior. En realidad de desarrollo integral, porque también buscaba desarrollar el cuerpo, claro, como un desarrollo de todas las competencias que el hombre tiene, de todas las dimensiones que el hombre puede explorar. Bien. Y después se usó como un método de defensa. ¿Edgardo? Sí, no, yo realmente coincido con lo que dicen los profesores, el maestro. Es una búsqueda interior permanente. Es un estilo de vida que empieza uno, como llega uno generalmente al arte marcial, llega en busca de aprender a pelear y aprender a defenderse, y termina siendo una forma de vida y con los años, porque eso es lo lindo que tiene las artes marciales, que te llevas muchos años trabajando en lo mismo y perfeccionándote. Y con el tiempo te das cuenta que no es pelear, sino que es mejorar. Uno mejora como persona, mejora las actitudes, pierde los miedos. Es más una lucha con uno mismo que con el otro. Exactamente. Exacto. Es una lucha permanente y un mejorarse en forma permanente. Eso es. ¿Y qué han descubierto en esa lucha interna? ¿Qué dirían? Templanza, ¿sí? No dejarse llevar por las emociones en exceso o por cosas que realmente a veces no son tan importantes. A veces uno pierde el control o se vuelve loco por cosas que después se da cuenta que no son tan significativas. También a valorar las cosas desde el esfuerzo. En las artes marciales se premia mucho el esfuerzo, más que cualquier otra cosa. Y a compartir. En las artes marciales aprendes no solo de tu maestro, sino de todos tus compañeros, porque te encontrás con gente que no tiene nada que ver a veces con tu grupo de amigos. O sea, te encontrás con gente que capaz que no serías amiga, pero resulta que aprendes mucho y terminás generando como una hermandad. Gente de todas las clases sociales y de todas edades. Eso es lo lindo. Bien, no en todas las artes marciales se necesita un otro, ¿no? Eso lo hablábamos. No hay una competencia directa. Pero ¿Qué concepto hay de ese otro? ¿Qué representa al momento de tener que enfrentarlo, entre comillas? En primer lugar, por ejemplo, de mi experiencia de tantísimos años, ¿no? Hay 5 valores que nosotros cuidamos y van en orden de prioridad. El primer valor es historia, de dónde venimos, de dónde surgió este arte marcial nuestro. El segundo es la tradición, ¿por qué nos vestimos así? ¿Por qué saludamos de esta manera a todos en arte marcial? El tercero es la filosofía.
El cuarto valor es disciplina, respeto, porque sin disciplina y sin respeto al otro, al que me ayuda, al que me enseña y que yo uso su cuerpo para aprender yo también, eso es muy importante. Y el último valor en orden de prioridad es la técnica. Sin todos los otros valores, la técnica sería solo técnica de pelea, nada más. Y por eso, y lo más importante es, como dijo Antonella, el hermanamiento, respetar al otro, ya sea mi maestro, mi par o mi alumno. Bien, eso se transmite, digo, la historia. ¿Cómo se hace para transmitirlo, por ejemplo, a chicos que empiezan Kung Fu? ¿Cómo se hace para ingresar a ese mundo? Nosotros lo hacemos a través de juegos. Vamos como generando como prendas y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la enseñanza de lo marcial, pero los vamos instruyendo también con la parte histórica. Y después, bueno, creo que en artes marciales descubrimos todos, esto creo que lo vamos a compartir, sí. Que podemos superar lo insuperable en algún punto y que tenemos umbrales o límites que consideramos que en realidad son mentales. Y que con el trabajo arduo de la práctica uno los supera. Creo que esa es como una de las cosas que logramos desarrollar en todas las artes marciales y que también se enfocan en eso en gran parte, porque en eso consta ser un artista marcial. ¿Y en el Aikido? El Aikido, bueno, es muy similar porque en los conceptos. El Aikido está considerado el arte de la paz. En Aikido, por ejemplo, no hay competencia, o sea, yo no compito, no hay torneos, sino que hay seminarios. Y en los seminarios yo entreno con mi compañero, estudio, practico, pero es un compañero, no es un enemigo, no lo tengo como un enemigo. Entonces, uno con el tiempo, de tanto practicar, realmente forma una amistad con mi compañero, pero básicamente está lo que más se inculca es el respeto, la obediencia, el orden, la limpieza, todos esos valores que son tan necesarios hoy y que si mucha gente hiciera artes marciales les puedo asegurar que no habrían tantas peleas y se respetarían al hablar la gente y se escucharían. Una de las cuestiones fundamentales que te enseñan es el ser prudente. La prudencia es una virtud y esa virtud es simple y sencillamente darle el tiempo a la persona que hay para que hable, para yo poder escuchar y razonar y poder contestar. Hoy en día eso no existe. Entonces todos hablan, todos opinan y llega un momento que terminan todos peleándose porque no se escuchan. Bueno, de hecho, en este programa muchas veces ha pasado que no nos hemos escuchado y hoy se nota muchísimo esto de estar escuchándonos. No sé si se transmite a través de la pantalla, pero hay, y aparte un asentimiento constante de los cuatro así mientras uno habla, ¿no? De asentir en lo que están diciendo. Está buenísimo remarcarlo eso. Uh-huh. Quería preguntarles, porque vos hablabas, Edgardo, de que, bueno, si todos lo hiciéramos, algo cambiaría. De un tiempo a esta parte, las artes marciales han vuelto populares en nuestro país. Digo, y vienen de lugares muy lejanos y de muchos años. ¿Por qué se ha mantenido esta tradición, si se quiere, y por qué cada vez llega a más personas? ¿Qué análisis haces, Anto? En realidad, bueno, nosotros, particularmente Subacdo, estamos hace 44 años acá en Mendoza y ya han habido muchísimos alumnos. Pero yo creo que siempre se trata de eso, de la búsqueda, de que uno necesita buscar algo más en la vida. Es como que necesitas algo que te llene. Eso por un lado. Por el otro lado, desde el cine, las películas que han vuelto a resurgir, eso también nos trae a nosotros compañeros. Y ¿cómo que se llama? También, lamentablemente, por la inseguridad que hay en la calle, uno busca un poco la defensa personal y sentir seguridad. Entonces, eso también es un punto que uno busca en las artes marciales. Juan Manuel. ¿Qué pienso? De por qué se ha vuelto más popular, ¿no? Algo que tiene quizás muy poco que ver con nuestra propia cultura, que
que estemos incorporando. Sí, yo creo que tiene que ver, aunque no tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la naturaleza humana. Uh-huh. Y con una posibilidad de, bueno, eso, desarrollar nuestras capacidades y mejorar como seres humanos. Entonces, a medida de que se ha ido conociendo, creo que había mucha ignorancia en el pasado, por lo menos en nuestro país, y cuando hablo del pasado estoy hablando de hace más de 50 años. Por lo tanto, se creía mucho esto de que era violento y todo lo contrario. Y eso se ha podido empezar a difundir que no. Y que, por el contrario, esto, como decía el sensei Argüello, nos permite perder miedos, nos permite escucharnos, nos permite respetar al otro, ser prudente. Y eso creo que se ha contagiado y, bueno, cada vez más buscado. Bien. Bueno, estamos viendo, otras formas de vida, filosofías de vida, como ellos nos decían, y que vienen de muy lejos, pero ya se empiezan a adoptar aquí. Hablamos de artes marciales de origen coreana, de origen china, de origen japonesa. Bueno, que nos hablan también de otras culturas que no son muy cercanas físicamente, sí, desde distancias, pero sí lo pueden ser desde otros aspectos. Nos vamos a ir a un corte. Los voy a invitar a que ustedes también participen en este viernes de Distintos Parecidos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @DPSinalunos. Vamos a una pausa y enseguida continuamos con más. Hacer talleres de defensa para mujeres. Este tipo de talleres está destinado a que las chicas aprendan a zafar y escapar de situaciones violentas o de acoso. Lo primero que quiero enseñarle a las chicas es a no entrar en pánico. Contra la cabeza y lo doblo. Y es bastante común. A mí, por ejemplo, me pasó en un boliche que fui a bailar con mis amigas y en un momento que quise ir al baño, me agarró un chico del brazo de atrás. Mira, ¿qué va a hacer? Lanza una lanza. Y esta lanza que está aquí, la sujeta. Ahora, rotación de cadera, bruscamente. ¡Ay! 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 Si yo la quiero levantar, fíjense cómo Elena pasa la pierna por atrás y me es mucho más difícil poderla controlar. Si Elena no hiciera esto, evidentemente yo puedo maniobrarla más a mi favor. Es cuestión de que vos camines segura y, obviamente, todos tenemos miedo. Yo también lo tengo. Pero no voy a dejar de tener mi vida por miedo a que otra persona. Segundo bloque de Distintos Parecidos. Estamos hablando de artes marciales y, como no podía ser de otra manera, en nuestro tercer bloque vamos a tener el de película en relación a la temática, por supuesto, así que se los adelanto desde ya. Vamos a continuar hablando. Tratar de conocer qué significan las artes marciales y desde dónde nos hablan. Siempre están transmitiendo algo. Y recién en el corte nos decían, no te olvides de hablar de los uniformes. ¿Por qué? Porque tienen mucho para decir también. Francisco, ¿qué transmite un uniforme de este arte marcial particular? Bueno, este uniforme que nosotros usamos deriva de la historia de Corea. Los guerreros antiguos se llamaban Hwa Hwa, que significa flor, Rang. Es decir, flor viril o virilidad floreciente, huarang. Y usaban este uniforme los oficiales. Los demás lo usaban todo blanco. Entonces, aquellos oficiales que tenían jerarquía usaban este mismo uniforme. Por supuesto, con su arma, sable parecido a ese que se muestra allí. Y este uniforme, a diferencia de, por ejemplo, de otros, si usted me permite, yo me pongo de pie. Si estamos de acuerdo, sí. Las guardas y todo esto es igual que la historia, pero son de color azul medianoche, que en Corea significa que el color azul representa la madurez y crecimiento de todas las cosas. Y ellos se basan en cuatro estaciones. El blanco, que es el invierno, donde el invierno no tiene nada todavía preparado y está todo listo para empezar a crecer y a desarrollarse. Uh-huh. El amarillo o naranja, que es el fin del invierno, donde empiezan a aparecer algunos brotes. Luego viene la primavera, que es el verde y que representa la esperanza de todas las cosas. Y el rojo, que representa el verano
y la fuerza y el sol. Pero el azul es el otoño, la maduración de todas las cosas. Y por último, el cinturón. El cinturón es azul oscuro, de primero a tercer dan, pero de cuarto dan en adelante no se sabe uno qué categoría tiene, porque todos, claro, son todos no se marca. Solo se maneja por el número de dan que tiene en el mundo. Y este cinturón se llama Nekang Weyu. Nekang significa interior fuerte, que es el color rojo. Interior fuerte. Y lo de afuera se llama Weyu, es decir, exterior suave. Que significa que la persona que hace artes marciales es fuerte interiormente y suave exteriormente, que no necesita expresarse con violencia. Qué bueno poder comentarlo, ¿no? Porque uno lo puede ver y no tener idea de eso, ¿no? Bueno, Edgardo, ¿vos nos comentarías qué transmite ese uniforme? Bueno, en Aikido, este uniforme, permiso, se llama Keikoji. Esto es una hakama, esto negro es una hakama. Esto es la vestimenta que usaban los samuráis en la época del medioevo de Japón. Este es el instrumento que usan los danes. Una vez que llegan a danes, se utilizan el cinturón negro y la hakama como símbolo de distinción, ¿no? Yeah. Es una distinción que tienen los alumnos de mayor jerarquía. Debajo ustedes pueden ver que es un pantalón, ¿eh? Es el pantalón simplemente con la chaqueta. Bien. Generalmente el alumno principiante comienza con el pantalón y la chaqueta y el cinturón blanco, ¿eh? Perfecto. Bien, y hablábamos fuera de aire del tema de que no se vieran los pies, ¿no? Sí, en realidad esto tapa los pies, ustedes observan, los pies no se ven, no se ven las posiciones. Entonces, bueno, ustedes no saben si yo estoy preparado para moverme o en descanso, ¿no? Bien. Entonces, bueno, eso es simplemente, no es mayor magia ni nada de eso. Muchas gracias, Edgardo. Juan Manuel, supongo que también por aquel lado hay explicaciones. En realidad en el Kung Fu, China es muy grande y tiene más de 400 estilos de Kung Fu. Por supuesto hay más de 60 perdidos en este momento, pero crearon eso como con todas sus variantes. Entonces, los uniformes de Kung Fu varían del norte al sur, son todos muy diferentes. Van a haber uniformes grises, naranjas. Siempre tiene que ver con la creencia o digamos, la filosofía que tenía el lugar donde se practicaba. En este caso, esto es el Kung Fu del sur, permiso, y tiene que ver, tradicionalmente se usa para no distinguirse de los otros compañeros dentro de... Bien. El cuom o el dojo, y el color negro es un color que tiene que ver con los trajes de práctica budista para la meditación. De manera que por eso el Kung Fu adopta ese color, pero como digo, el Kung Fu del sur, lo vamos a ver a los budistas del norte de color naranja vestidos. Siempre se pelan, en mi caso, como yo no soy practicante religioso de esto, claro, no me pelo, pero sí... como sabemos, siempre dice el sensei Argüello, el pelo es otra arma. Entonces... ¿Ah, sí? Yo no soy religioso, pero me he pelado solo. Ahora hay que tener... el arma. Ya perdí el arma. En Kung Fu, generalmente, el practicante de Kung Fu que practica la filosofía se pela. Porque de esa manera trabaja con su ego. Es decir, pierde cierta identificación y puede fundirse, como propone el budismo, con toda la naturaleza. En el caso de este uniforme tiene que ver con eso, con una práctica budista y con no resaltar por sobre los otros, sino que todos más o menos estén con el mismo uniforme con un orden, con una coherencia dentro de la práctica. Por supuesto que igual que en Japón o en Corea, también hay determinados indicadores de jerarquía. Claro. Son todos negros, por ejemplo. En el caso de las mayores jerarquías se va oscureciendo el traje, porque además tiene que ver con la noche, y con que los sabios en la noche ya pueden estar más tranquilos, pueden descansar, pueden... Entonces tiene que ver con eso. Los de mayor jerarquía van teniendo un traje más oscuro.
Bien, bien. Todos los significados, ¿no? Que también van variando, pero tienen que ver con los colores. Está bueno saberlo. Y después quiero ir un poquito al idioma, ¿no? Que también ahí se aprende mucho. Está en comunicación telefónica con nosotros Grisel Argüello. Ella es la organizadora de la Expo de Artes Marciales que se va a realizar mañana en la provincia de Mendoza. Se las comentaba un poco a principio del programa. Grisel, buenas tardes. Fernando Vido te saluda. Hola, Fernanda. ¿Qué tal? Un gusto. Bien, bueno, muchísimas gracias, el gusto también de escucharte a vos y bueno, darte el lugar para que nos cuentes acerca de esta expo, que es la primera que se va a realizar en la provincia. Sí, tal cual, es la primera que realizamos en la provincia, en el único lugar que se está realizando es en Buenos Aires y bueno, nosotros la estamos trayendo por primera vez acá a Mendoza. Bien, es a beneficio de la Fundación Accionar, contanos un poquito acerca de esto. Sí, es a beneficio de la Fundación Accionar. La Fundación Accionar trabaja con mujeres con violencia, que sufren la violencia de género, uh-huh. y niños y adolescentes con maltrato y abuso. Bien. ¿Cómo va a ser la dinámica de la expo? Contanos un poquito esto. ¿Y por qué surge la idea de generarla? Bien. La dinámica de la expo va a ser la siguiente. Van a encontrar todas las disciplinas en la exposición de todas las artes marciales. Los profes van a tener su stand donde la gente y el público va a poder visitarlos, pedir información, hablar con los profes y a la vez verlos en la exhibición. Van a tener un tiempo donde van a pasar cada escuela a exhibir en el centro. Bien, hablando de la Fundación Accionar, ¿no? Y de la protección a mujeres que han sufrido violencia de género, se habla mucho de las artes marciales en relación a la defensa personal. ¿Qué dirías acerca de esto? Es muy conveniente el tema de la defensa personal. No tiene nada que ver con la violencia. Uh-huh. O sea, que uno pueda practicar artes marciales no quiere decir que sea un violento. Y eso es un poco lo que buscamos, de sacar el estigma eso de las artes marciales. Es todo lo contrario. Las Bien. Artes marciales buscan encontrar el equilibrio, la armonía y no la no violencia. Es todo lo contrario, digamos. Bien. Por más que te dé las herramientas para poder defenderte en situaciones, qué sé yo, límites en las que uno no está exento nunca. Bien, lamentablemente. ¿Se va a mostrar eso en la expo? ¿Qué cosa? El tema de la no violencia, digo, si hay algo específicamente generado a partir de los organizadores, o bueno, o cada stand va a tener cada cosa trabajada, digo, si hay algo en general. No, es que es algo general de todas las artes marciales, o sea, como que todas las artes marciales buscan ese equilibrio, más allá que te enseñen a uno, como yo te decía recién, sí. a defenderte y te den herramientas para vos poder defenderte, todo como su filosofía, digamos, la paz, ¿me entendés? Sí. La armonía espiritual. Bien. Grisel, si te tuvieras que invitar ahora a todos los que te están escuchando, ¿qué les diría para que mañana vayan a esta Expo de Artes Marciales? No, sin duda que no se las pierdan, porque, bueno, es innovador acá en Mendoza, y para el que está buscando hacer algún deporte o está buscando para sus hijos, es una buena oportunidad en donde pueden comparar, hacer una comparación de todas las disciplinas y ver cuál les gusta más. Bueno, Grisel, muchísimas gracias por la comunicación con Distintos Parecidos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, hasta recordamos. Luego. Gracias. Recordamos entonces, mañana Expo de Artes Marciales, la primera que se realiza en la provincia, a partir de las 16 horas en el gimnasio municipal número 3 de Ciudad, que queda en calle Ayacucho, al 349 de la cuarta sección. Recordamos, la entrada va a ser destinada así a beneficio de la Fundación Accionarse, una entidad sin fines de lucros que trabaja por la protección integral de mujeres víctimas de violencia de género y por supuesto también con niños, niñas y adolescentes que sufren maltrato.
y en relación a esto voy a cortar un poquito el programa, pero que tiene que ver con algunos números que se han conocido acerca de femicidios y un relevamiento del Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, que relevó que en los primeros 6 meses de este 2018 ya se han registrado 139 casos de femicidios, 11 vinculados, es decir, cometidos por algún hombre que tenía un lazo familiar o allegado o afectivo a la víctima, y 4 travesticidios. Y como para tener en cuenta también esto que se habla de, bueno, la defensa personal, sí, todo lo que está pasando en relación a la violencia de género y lo que sufren las mujeres en nuestro país. Me quería tomar el tiempo para hacerlo también en relación justamente a esta expo de artes marciales que está destinada específicamente a mujeres que sufren este tipo de violencia. Ahora sí, después de hecho esto, quiero retomar lo que veníamos hablando acerca de las artes marciales y preguntarles, quizás nuevamente, pero para que les quede a nuestros seguidores en las redes sociales, que hagan un tuit en vivo, que nos digan cortito, algo que les transmita a ustedes lo que hacen, ¿sí? Esta disciplina que ustedes practican, ¿qué les deja? ¿Sí? ¿Cómo la valoran? ¿Te animás, Anto, a comenzar? Seguro que vamos a coincidir que es un estilo de vida. Si hay que resumirlo mucho, estilo de vida. Bien, Antonella entonces dice que es un estilo de vida el subac 2. Subac 2. No puedo, soy dura. Subac 2, ahí está, el subac 2. Bien, Antonella Blota nos dice entonces que es un estilo de vida. Y es repetido ya, ¿sí? Es el común denominador de este distintos parecidos. Vamos por el lado del padre. ¿Qué dice Francisco? Yo voy a repetir las palabras del gran maestro. Él dijo, discipline goes beyond your personal desire. Dice, la disciplina va más allá de su deseo personal. Perfecto, la disciplina va más allá de su deseo personal, es lo que nos dice Francisco, citando a su maestro. Sí. En inglés, por supuesto, él lo hizo. No lo dije en coreano porque si no, no. No, menos, si no, no puedo decir el nombre de la disciplina, imagínate. Bien, queda entonces el mensaje de Francisco Blota. Muchas gracias, Francisco. Edgardo, ¿te animás? El peor enemigo de una persona es uno mismo. Y lo que busca una persona en toda su vida es la felicidad. Y nosotros la hemos encontrado en las artes marciales. Bien, vamos de nuevo entonces. El peor enemigo es uno mismo. Es uno mismo. Y completemos. La felicidad. La felicidad. La encontramos en las artes marciales. La felicidad la encontramos en las artes marciales, es lo que nos dice Edgardo. Y queda el tuit, muchas gracias Edgardo. Y nos vamos a Juan Manuel, ¿qué nos dirías? Mira, pará, porque ahí estoy viendo en pantalla que todavía no termina el de Edgardo, que lo siguieron muy bien, al pie de la letra. Muchas gracias Edgardo. Ahora sí, Juan Manuel. Para resumirlo, porque se trata de un tuit, creo que, porque digo, por ahí estamos diciendo varias cosas, no sé si van todas en el mismo tuit. No, ya cada uno tiene su propio tuit, así que tenés un poquito más para explayar. Bárbaro. Creo que tiene que ver con el desarrollo interior de nosotros mismos, o sea, para mí ha significado eso, y poder encontrar una armonía con el entorno. Que básicamente es lo que han dicho. Sí, bien, entonces el desarrollo... Me tocó el último lugar. Es verdad, te sacaron palabras. Sí, no, el desarrollo nada. Interior y la armonía con todo lo que está alrededor. Para con el entorno, con exacto. El entorno. Sí, absolutamente. Bien, ahí también te lo están tomando muy al pie de la letra. Yo porque acá no veo, pero lo van siguiendo muy bien. Queda el tweet entonces también de Juan Manuel, nuestro invitado, para que lo puedan ver, ¿no? Estos son mensajes que quedan para quienes nos siguen a través de las redes... Del mensaje que ustedes quieren transmitir en este programa. Les agradezco y nos vamos a ir a un corte, pero vamos a continuar enseguida con más distintos parecidos. Y se los dije, el de película, ya venimos. Último bloque de distintos parecidos, último bloque de esta semana porque es viernes y si hablábamos de artes marciales, nuestra cinéfila empedernida, fanática de Bruce Lee, no podía faltar en este programa, así que de esta manera le vamos a dar paso al de película. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Un de Película, un espacio hermoso donde vamos a ver cortometrajes, videoclips, películas y cualquier pieza audiovisual que nos ayude a entender un poquitito más los temas tratados en el programa. Hoy en De Película, artes marciales.
macerar, pulir. Ya se imaginan lo que vamos a ver, pero no. No vamos a ver Karate Kid, no vamos a ver esa franquicia amada por todo el mundo. Hoy vamos a ver Cobra Kai, la serie web que se sitúa 34 años después que la película original. Cobra Kai conserva a los protagonistas de la película de Karate Kid. William Zabka como Johnny Lawrence, Ralph Macchio como Daniel LaRusso. Cobra Kai nos cuenta la historia de Johnny Lawrence. Después de 34 años busca redimirse y decide reabrir el temido dojo Cobra Kai. Una vez que Johnny Lawrence decide abrir el dojo, se reaviva su rivalidad con Daniel LaRusso, que ahora es un empresario exitosísimo y pilar de la comunidad. Cobra Kai es una serie que se arriesga, donde los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos. Cobra Kai es una serie que nos explica lo importante que es un maestro en la enseñanza de su alumno. Daniel LaRusso trata de seguir su vida con equilibrio sin su maestro, el señor Miyagi, y Johnny Lawrence trata de luchar contra las malas y pésimas enseñanzas de su desatinado maestro. Cobra Kai nos dice que el dojo aún no ha pasado de moda. La película que vamos a ver se estrenó en 1971, se llama El Gran Jefe. Fue la primera película protagonizada por Bruce Lee. El Gran Jefe nos cuenta la historia de Cheng, interpretado por Bruce Lee. Es un chico que llega a Bangkok luego de prometerle a su mamá que no se iba a meter más en líos. Cheng encuentra trabajo en una fábrica de hielo y al poco tiempo descubre que la fábrica trafica drogas y está en una red de prostitución. Cheng decide romper su promesa, romperle la promesa a la madre de no meterse en líos luego que dos obreros de la fábrica desaparecen misteriosamente. Bonus track. Además del Gran Jefe, tienen que ver la última película de Bruce Lee. Se llama Game of Death o Juego de Muerte. En esta película, Bruce Lee aparece solamente 11 minutos y 7 segundos porque falleció durante la filmación de la película. En Game of Death, Bruce Lee usa el famoso traje amarillo que se parodia en un montón de series televisivas y se hace referencia en ella en un montón de películas. Bruce Lee, con todas sus películas, nos demuestra que el arte marcial es algo vivo, algo modificable, que puede transformarse con el tiempo y con todas las generaciones. Arte marcial. ¿Qué te cuentan, Tarantino? ¿Ah? La última película que vamos a ver se llama Kill Bill, está dirigida por Quentin Tarantino, protagonizada por Uma Thurman y David Carradine. Kill Bill nos cuenta la historia de una asesina suelta que decide alejarse de su vida criminal cuando se entera que está embarazada. Por esta decisión que toma, el escuadrón con el que trabajaba llega al ensayo de su boda, realizan una masacre y la dejan 4 años en coma. Uma Thurman, luego de 4 años de estar en coma, se despierta y decide tomar venganza y matar a Bill, el jefe y padre de su hija. En Kill Bill vemos batallas hermosas, un montaje extraordinario que cobra vida propia, una banda sonora y una dirección de arte sumamente cuidadas. Kill Bill, si bien nos muestra mucha violencia, es una película que nos enseña a la perseverancia, a la disciplina y sobre todo lo que nos enseña Kill Bill es a cumplir las metas que nos trazamos. Vean Kill Bill, loco, es mansa. Estas fueron las 3 recomendaciones del día. Si no vieron las películas, están de suerte, y si no también porque las películas no fueron hechas para verlas una sola vez. No es solamente encerar y pulir. El todo es más que la suma de sus partes. Las próximas recomendaciones van a estar de película. Ella, la única que nos puede recomendar así una película. Y yo voy a decir algo y voy a salir de acá y me va a retar. Faltó Kung Fu Panda. No sé si alguno está de acuerdo, pero sí. Para mí tenía que estar. Bueno, el de películas, supongo que están de acuerdo con esas películas. Kill Bill. Bueno, realmente las artes marciales en las películas no son reales. Bien. Porque el arte marcial verdadero es otra cosa. Pero comercialmente tienen que hacerles así porque si no, no... No venden las películas. No venden. El arte marcial el verdadero arte marcial es muy distinto a lo de las películas. Sin embargo, hay algunas películas que sí muestran el arte marcial tal cual como debe ser. Edgardo, vos decías, hablemos de películas, entonces, ¿querías decirnos algo? No, lo que les comenté fuera de
aire. Les comentaba que el Aikido fue muy difundido por las películas de Hollywood de un maestro que es Séptimo Dan, que es Steven Seagal. Él es Séptimo Dan de Aikido, un maestro muy reconocido a nivel mundial, obviamente famoso y estrella de Hollywood. Pero sí, coincido con lo que dice el maestro Blota, es real. Lo que muestran en las películas son las técnicas, pero imagínense, rompes o quebrás a dos o tres alumnos, te quedas sin alumno. No hay más practicante. Tengo que cerrar el doble. Necesitaron ponerle otros ingredientes. No. Eso es para películas. Lo bueno que te da las artes marciales, lo más lindo, ¿quieren que les cuente lo más lindo? Por supuesto. Es esto. Esta amistad que, por ejemplo, con Francisco, de toda una vida, no sé. Sí. Yo conocía a su hija, era así, chiquitita, uh-huh. En la panza de la mamá conocía. Bueno, vos nos comentabas, ¿no? La importancia de la familia, lo compartían entre todos, eso también. Sí. Y pasaron los años y nos volvimos a encontrar. Y seguimos esta amistad y esto que es tan lindo, ¿no? Y esto es lo que te deja las artes marciales. Bien. Por eso te digo, viste, al final te pones feliz. Te das cuenta que no es de pelear la cosa, sino que es, te llena de felicidad. Bien, y por ejemplo, para seguir hablando de películas, ¿tienen películas japonesas o coreanas? ¿Sí lo tratan de otra manera quizás? ¿Tienen ese conocimiento? Sí, vas a ver películas coreanas con actores coreanos, sí, se refieren más a la filosofía. E incluso hay películas que hablan de las estaciones y de cómo una persona va cambiando y va. Hay una película que es muy buena que se llama Primavera, Otoño, Primavera, Verano, sí. Otoño, Invierno, es. Primavera, así se llama. Uh-huh. Y habla justamente de la lucha contra el deseo y cómo. Y se de pierde es un monje que hace artes marciales y muestra la filosofía. Uh-huh. Kung Fu Panda es una película con muchísima filosofía. Sí. Esa es una película. Y hay llena una película conceptos. Coreana que se llama Kundo. Que trata de la historia coreana, cómo los aristócratas y gobernantes esclavizaban al pueblo y los mataban de hambre y con violencia los dominaban. Entonces, cómo los otros se unían para poder combatir esa tiranía que tenían. Son películas muy, muy buenas que muestran los artes marciales, cómo eran y cómo son en realidad. Una de las películas que a mí personalmente me gustó mucho fue El Último Samurái, que muestra mucho la historia de Japón, ¿no? Y cómo se eliminó esa cultura del samurái, ¿no? Pero es muy, muy, muy bella la película, si te muestra la cultura, te muestra la vestimenta de esa época, te traslada a esa época. Inclusive, fíjense que hasta un mensaje deja un oficial de la caballería del ejército de los Estados Unidos termina viviendo y actuando como un samurái y viviendo en una aldea y se transforma realmente en un samurái, ¿no? En una persona de Japón. Bueno, a través de las películas también podemos conocer, ¿no? Lo que se propone a través de este segmento. En este caso, bueno, lo que dicen ustedes, artes marciales quizás tomadas de otra visión, no más occidental, si se quiere, lo hablábamos también más temprano. Así que bueno, de esta manera agradecerles que se hayan sumado a este segmento también de película. Nos queda poco tiempo. Mañana está la expo. ¿Nos quieren contar qué van a hacer o algo así? Nosotros vamos a mostrar lo que hacemos, que decíamos, hacemos Kung Fu, Sanda y Tai Chi, que en realidad es todo Kung Fu. El Sanda es la aplicación deportiva del Kung Fu, porque hay ciertos movimientos que no podrían ser aplicados, como decían recién, porque nos quedaríamos sin alumnos, cerraría la escuela. Entonces tiene una aplicación deportiva que es con guantes, que es con canilleras, que es con todas protecciones para poder competir en esto. Hay torneos de eso. El Tai Chi no tiene torneos, no tiene ningún tipo de. Hay muestras tal vez y seminarios, pero tiene que ver con un trabajo con uno mismo y es una meditación en movimiento. Pero es un estilo de Kung Fu, es un sistema de defensa personal. Y el Kung Fu es como lo que más hemos conocido, que en realidad fuera de China se llama Kung Fu, pero dentro de China se llama Wushu, que es arte marcial. O sea, vamos a mostrar un poco de todo lo que hacemos. Bien.
Antos, ¿qué muestran mañana? Bueno, vamos a tratar de mostrar un poco también de todas las facetas de Subacdo. Técnica básica, defensa contra varias personas, defensa en pareja, rompimientos, saltos. Las artes marciales coreanas se caracterizan por tener muchos saltos, muchas patadas. Bien, buenísimo. ¿Y Edgardo, mañana? Yo voy a mostrar Aikido, es lo único que sé. vamos a mostrar básicamente técnicas de defensa. Van a trabajar los niños, van a ver mujeres, van a poder mostrar el arte en su amplia variedad, ¿no? Vamos, obviamente no tenemos mucho tiempo, pero bueno, vamos a tratar de pasarla bien entre amigos y disfrutar y por sobre todas las cosas ayudar a esta fundación en lo que más podamos. Bueno. Porque realmente creo que es la forma también de demostrar la bondad que tienen las artes marciales, ¿no? Bien. Ayudando a los más necesitados o a los más frágiles. Yo escuchaba a un profe el otro día que decía, quiero que muestren las mujeres que también se... O sea, que en su exposición van a ver mujeres, ¿no? Que también lo pueden hacer. Bueno, tenemos acá una exponente que lo hace claramente. Bueno, agradecerles a ustedes porque han venido. Invitarlos a que participen mañana también de esa expo de artes marciales. Lo decíamos, en el gimnasio número 3 a partir de las 16 horas. Edgardo, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias también por haber estado. Anton, muchas gracias. A vos. Juan Manuel, muchísimas gracias por haber estado presente. Gracias a ustedes también. Habrá un honor compartir. Bueno, igualmente. Kamsahamnida. Que significa muchas gracias en coreano. Muchísimas gracias. La importancia del idioma nos olvidamos, pero bueno, a partir de eso ustedes lo toman mucho, ¿no? Desde la historia y desde el origen, ¿no? Eso también transmitirlo como mensaje. Domo arigato, ni son más. Yo conozco muchas gracias. Yo conozco el muchas gracias, así que bueno, les agradezco nuevamente por haber estado. Un datito más antes de irnos. Argentina tiene deportistas argentinos que le dieron 3 medallas olímpicas en artes marciales, ¿sí? En el deporte, en este caso, como juego olímpico. Sebastián Krismanich, medalla de oro en taekwondo en las Olimpiadas de Londres en el 2012. Y Paula Pareto, 2. Una de bronce en el 2008 en Pekín y una de oro en el 2012 en Río de Janeiro. Bueno, para entender también cómo se ha metido esto de las artes marciales como deporte y como filosofía de vida en nuestro país. Nos vamos, agradezco a nuestros invitados y los agradezco a ustedes y nos encontramos el lunes a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.